este proyecto se gestiona a través de una residencia artística, la cual va gestionada y diseñada por el Consejo de la Cultura, Red Cultura. Y bueno, a través de esta selección nos invitan a participar con la idea de presentar una cierta estructura de proyecto para realizarla en alguna comunidad definida. Diseñamos un plan de trabajo ya el cual deseamos ejecutar en Porvenir, y es así como surge la idea de este Museo de Arte y Culinaria de Porvenir. Condensamos como espacio un centro de operación, el cual funcionó como taller de arte, como centro de encuentro, como lugar de proyección de video, como cocinería en muchos casos, como funcionamiento para charlas y una serie de instancias que tuvimos la suerte junto a Daniela de poder ir desarrollando acá en este espacio. En 2 meses de trabajo, pucha, se desarrolló parte del trabajo que están ustedes viendo acá. Funcionamos tanto en este espacio físico como también nos extendimos a otros lugares de la comuna y de la comunidad. Planteamos el taller en varios frentes. Uno de esos era estas nociones e inducciones a la manipulación, por así decirlo ya casi técnicamente, del objeto o el artefacto en camino a obra. No venimos a enseñar a dibujar con técnicas, ni porque tampoco somos grandes maestros en esta disciplina, sino por el contrario. Yo personalmente tengo un trabajo mucho más naif y expresivo que figurativo e hiperreal. Y así se fue componiendo esto. Ya pasamos por el collage, algunas chicas trabajaron con el caso de los recortes de prensa, como trabajos mucho más gráficos que lo netamente pictórico, y también induciendo a las posibilidades y a la amplia variedad de soluciones que se nos presenta también el collage. Y también ya a modo general logramos lo más importante, que fue este objetivo de generar un espacio abierto a la comunidad, un espacio de relaciones, de intercambio, de conversación.